Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este viernes 21 de febrero del año 2014, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, y en un día como hoy nublado, ya ha entrado el ingreso del Frente Frío número 37, ha provocado vientos del norte que han ocasionado, por supuesto, el cierre del puerto de Coatzacoalcos a la navegación mayor y menor. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con las noticias. Fíjese usted que el nuevo titular de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, Alberto Silva Ramos, reiteró, hizo un llamado a los medios de comunicación a cerrar filas y dejar atrás el pasado y buscar la unidad en torno a Veracruz, dijo al dar también posesión este día a Filiberto Vargas Rodríguez como nuevo director de prensa del área de comunicación social del gobierno de Veracruz. Es tiempo, dijo, de cerrar filas y dejar dar marcha atrás a todo lo negativo, de buscar nuevos horizontes y sobre todo de buscar una conciliación, dijo. Así se refirió, sobre todo por las últimas situaciones que se han dado, las agresiones a comunicadores de parte de las autoridades estatales y de algunos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y también se refirió a la necesidad de no distraerse y buscar precisamente esa apertura. Alberto Silva Ramos, conocido como el Cisne, reiteró que habrá de reunirse no solamente con dueños, sino directivos y también con reporteros y fotógrafos. Dijo, será una institución, un área de gobierno de puertas abiertas donde nadie será excluido, dijo así este nuevo titular de comunicación social del gobierno de Veracruz, quien pues definitivamente yo creo que viene con un cambio, sobre todo porque hace un par de meses allá en la zona de Poza Rica le dio por recluir a cuatro reporteros, los acusó de extorsionarlos y los llevó a la cárcel, y así los periodistas quedaron libres después de comprobarse que todo había sido una mentira. Pero ahora llama a la conciliación, dice que las puertas serán abiertas para los dueños, para directivos y por supuesto también para reporteros y fotógrafos en el área de comunicación social del gobierno de Veracruz. Pasando a más noticias, les informaremos que el día de ayer el presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, entregó una ambulancia ya en la comunidad de Villa Allende. Ahí, acompañado de los ediles, el presidente Joaquín Caballero, pues hizo la entrega formal al doctor Arturo Chan Mercader, director de ese hospital, esa clínica de Villa Allende, una ambulancia que servirá para prestarle servicio a la población. Ahí, gracias con Pepe Arana por las imágenes que ya tiene usted en la pantalla de su computadora. Y precisamente, después de ser ovacionado, Joaquín Caballero pues fue objeto de reconocimiento por haber llevado esa ambulancia que por supuesto ayer mismo se estrenó, ya que se requería para hacer un servicio. Este reclamo era un reclamo unánime de los habitantes de Villa Allende, debido a que en ocasiones de nortes o en ocasiones de que se necesitaba la ambulancia, no se tenía la mano y era imprescindible donde poder transportar o trasladar a los enfermos, en especial a mujeres embarazadas que eran traídas en autos particulares hacia Coatzacoalcos vía el transbordador o bien dando la vuelta cuando se cerraba por mal tiempo el puerto de Coatzacoalcos, y ahí precisamente el presidente municipal hizo un llamado también a que se cuide la unidad y que bueno, se utilice para lo que debe ser el traslado de enfermos o pacientes que lo requieran de la clínica de Villa Allende para Coatzacoalcos o viceversa, o que preste algún tipo de servicio. Precisamente los que se quedaron esperando ambulancia fueron los encargados del área de administración o dirección del Hospital Regional Comunitario Valentín Gómez Farías. No hubo ambulancia para el Hospital Regional Comunitario Valentín Gómez Farías, que cuenta con una atención en por lo menos 18 municipios de la zona sur del estado de Veracruz. Solamente la comunidad de Villa Allende cuenta hoy con una nueva ambulancia para prestar servicio a esa comunidad. Y pasando a más, hablando de esta entrega de ambulancias en Villa Allende, tenemos a continuación la declaración y el mensaje que ha dado el presidente municipal, Joaquín Caballero, durante esta entrega de la ambulancia. Lo acompañaron, como ya le habíamos mencionado, los ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, y ahí se estableció la necesidad de más apoyo para la clínica de Villa Allende en lo que concierne a medicinas, en lo que concierne a médicos especialistas, que la institución está abierta a poder atender, poder recibir.
a los médicos que así requieran trabajar en alguna especialidad allá en la comunidad de Villa Allende. Vamos al mensaje que dio precisamente el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol. Vamos con él. Es un gusto, la verdad, venir a saludar a grandes amigas y amigos aquí de la Villa de Allende. Y ayer decirles y compartirles que ayer fue un día de muy buenas noticias para Coatzacoalcos y en particular para la Villa de Allende. Ayer tuvimos la grata visita de nuestra querida paisana, la doctora Karime Macías de Duarte, que con todo el corazón que le pone a su tierra, con todas las ganas de que su tierra, Coatzacoalcos y Villa Allende salga hacia adelante, ayer nos dio la noticia de un hospital de especialidades para la ciudad de Coatzacoalcos, que sin duda nos va a ayudar a que ya no tengamos que movernos a otros lugares del estado y de otros estados para poder tratar temas que tienen que ver. Y además entregó 17 vehículos entre ambulancias, y vehículos para sistemas de los DIF de toda la región. Pero lo más importante es que reconoció, como ya veníamos nosotros señalándole, que desde hace un año la Villa de Allende no tenía ambulancia y que es una necesidad importantísima para la gente de Villa Allende. Y de manera muy especial, ayer que le entregó las llaves al doctor Pedro Arturo Changa, a quien agradezco además la anfitrionía y sus palabras, y a quien por su conducto les agradezco a todo el personal, porque han hecho de este hospital de Villa Allende un hospital con una gran atención, con un sistema de servicio muy importante, y les felicito de todo corazón. Me pidió ayer la doctora Karime Macías de Duarte que viniéramos a Villa Allende a traerles el saludo de ella y del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa. Me dijo: Joaquín, Villa Allende es muy importante para don Javier Duarte, es muy importante para doña Karime Macías de Duarte, y por ello quiero que vayas a dejarles el saludo para que, así como ayer estuvimos entregando las ambulancias, hoy vengamos a decirle que aquí está, que ya está lista para darle servicio a la Villa de Allende, y que aquí se queda la ambulancia al servicio de todas y de todos ustedes, porque merecen toda la atención del gobernador allá abajo. ¡Arriba! 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 La verdad que además quiero reconocer que en este esfuerzo no estamos solos, hemos estado dando la gestión, la pelea por Villa Allende, y la seguiremos dando. Muy pronto volveremos a estar por aquí continuando con los trabajos de la rehabilitación de los servicios. Queremos iniciar una jornada muy intensa y ahí nos vamos a poner de acuerdo con el señor agente municipal, don Jorge Alberto Injangos, para poder instrumentar todo el mecanismo para poder trabajar muy fuerte en el bacheo y en la rehabilitación de Ramón Grande y en toda la Villa de Allende. Y en este esfuerzo estamos acompañados de un gran equipo a quien quiero reconocer el día de hoy y siempre, que hemos logrado ponernos la camiseta de Coatzacoalcos, y por ello se están viendo ya los beneficios de manera inmediata. A la síndica Alejandra Teurel, muchísimas gracias por todo el trabajo y el esfuerzo. A las regidoras y regidores, a Juan Pablo Sosa, a Mirna García Ábalos, a Marta Hernández, a Dora Cortázar, al señor regidor con la Comisión de Salud, don Pepe Uribe, y a alguien que es activo de aquí, de la Villa de Allende, a don Noriel Front, regidor. Y a todos los servidores públicos municipales, que todos los días le ponemos el corazón. Vamos a venir muy pronto a Luis Rendón, también, perdón, a Luis Rendón, regidor. Era de cómico, por eso no lo vi. A Luis Rendón,
que también le pone todo el corazón a trabajar por Coatzacoalcos y también por la vida de Allende. Y por supuesto que decirles que el compromiso sigue, que aquí nos van a ver muy seguido. Cuando veníamos aquí caminando, ¿se acuerdan? Con el mismo solecito que ahorita estamos recibiendo, me decían que no fuera a ser que ya no nos viniéramos a solear después como gobierno. Pues aquí estamos con ustedes y aquí vamos a seguir. Un mejor Coatzacoalcos si no empieza con un mejor Villa Allende. Muchísimas gracias por venir. Bien, pues las palabras de agradecimiento y ese mensaje de la presencia que va a tener la autoridad en la comunidad de Villa Allende, donde, bueno, hemos dado a conocer con puntualidad cómo se requiere que se pueda dar mantenimiento, que se cuente con médicos especialistas en la clínica de Villa Allende y también atender otras necesidades como son servicios públicos y el área de mercados públicos donde falta mantenimiento a los inmuebles. Por supuesto, también solucionar el problema de distribución de agua potable en esa comunidad de Villa Allende. Continuando con más información, pero antes le comento que el próximo domingo, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el próximo domingo permanecerá cerrado el puente Coatzacoalcos 1 de 8 de la mañana a 9 de la noche. Tradicionalmente se hace el cierre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pero ahora serán 13 horas de 8 de la mañana a 9 de la noche. Si usted tiene algo que hacer en Coatzacoalcos, pues dé la vuelta para evitar las acostumbradas colas que se dan en el área de transbordador, utilice las dos vías que se están teniendo para que se pueda transportar de Coatzacoalcos a el Nanchital, a Mundo Nuevo o Izhuatlán o viceversa, y también utilice la parte de el área aquí conocida como Villa Allende, donde a través del transbordador o lanchas usted puede tener el paso de manera puntual. Y bien, continuando con más información, ahora vamos a parte del agradecimiento que ha dado el doctor Arturo Chapman Cader, quien reconoce y además resalta que se está abriendo la posibilidad de que médicos especialistas puedan ser contratados en la clínica de Villa Allende. Vamos con él. Buenos días a todos los presentes. Agradezco infinitamente la presencia del ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol, presidente municipal de Coatzacoalcos, a la síndica y regidores que conforman el honorable cabildo de Coatzacoalcos y a nuestro amigo, el agente municipal, Jorge Alberto Mijangos López. Sean todos ustedes bienvenidos al Hospital de la Comunidad de Allende, doctora Karime Macías Tubilla. Por mi conducto, reciban un cordial saludo a nombre de todo el cuerpo de gobierno y personal que labora en este hospital. Joaquín, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por tu compromiso, dedicación y esfuerzo para con la población de Villa Allende y para que nuestro hospital, cuente con la infraestructura y tecnología de punta que nos permite ofrecer un servicio de salud de calidad y con calidez. Sabemos que con tu apoyo y gracias a tus gestiones se ha obtenido una nueva ambulancia para este hospital, la cual había sido muy esperada y hace tanta falta. Quiero aclarar, brindará un servicio gratuito para trasladar a los pacientes que por su condición médica así lo necesiten a un hospital con mayor resolución. Te pido que por tu conducto le hagas llegar mi gran saludo y mi gratitud al señor gobernador del estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa, y a su señora esposa, la doctora Karime Macías Tubilla de Duarte, por el respaldo que siempre nos han brindado y que nos da la seguridad de seguir trabajando de manera intensa en beneficio de todos los habitantes de esta villa. Tengan la firme certeza que el arribo de esta ambulancia, equipada con tecnología médica de vanguardia, con todo lo necesario para trasladar a pacientes críticos inestables, será utilizada para el beneficio de toda la población de Villa Allende. Muchas gracias. Pues
ahí están las palabras del doctor Arturo Chan Mercador, quien es el director de la clínica de Villa Allende. Y bien, todavía nos falta por confirmar si efectivamente la clínica lleva el nombre de doctora Karime Macías de Duarte. Y no es que tengamos nada personal, lo que pasa es que los nombres de las calles, de los lugares públicos, de los espacios que son de la población, pues deben ser sometidos a una votación, a un escrutinio para saber si son aprobados. Pero si ya lo aprobaron, bueno, pues no nos queda otra más que aceptarlo. Son imposiciones que se dan y ni modos, aquí el pueblo no importa lo que opine. Con estos tipos de gobernantes que nos ha tocado, hay calles, por ejemplo, que llevan el nombre de personajes de la política o hombres que nos han gobernado, que lamentablemente pues han tenido pésimos antecedentes, todo menos son personas honorables o personas que se pueda considerar que han hecho un bien a Coatzacoalcos. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida vamos a regresar con el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol, quien ha estado pues muy movido en torno a tareas que tiene en el gobierno, pero también hay situaciones que se están dando, hay polémica de acuerdo a lo que nos dicen entre la síndica que ha llevado la cuenta pública allá al Congreso del Estado. Se ha pedido una solicitud para una sesión de cabildo extraordinaria, pero aún no hay fecha. De eso también tendremos que hablar posteriormente. Vamos a una pausa, volvemos. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con máquinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros, unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-22-2964, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé, en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos
a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, útil wall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, útil cel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Janes Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias. Le recordamos que al terminar las noticias al día estará con nosotros el licenciado César Soto Santiago para hablar sobre sus nuevas tareas como líder juvenil del Partido Acción Nacional. No se lo pierda a partir de las 8 de la noche a través de Imagen y Política. Por supuesto, mañana tiene usted una cita con nosotros a partir de las 7 de la mañana con más noticias y por supuesto con la programación de Imagen y Política. Después de nuestra programación en sábado, usted tendrá Platicando con Dios con el predicador Miguel Ángel Trujillo y de 10 a 11 Camino a Sion con Abigail Ruiz. Gracias por continuar con nosotros, por supuesto, por también enviarnos sus quejas y sugerencias a través de inbox o a través de mensaje de texto. Y quisiera agradecer a quienes nos han enviado algunas solicitudes, algunas quejas, especialmente en el área de alumbrado público. Nos decían que no podían hacer la denuncia a través de el muro del regidor con la comisión Víctor Daniel Andrade López, pues ya ha quedado subsanado ese problema, ya se puede hacer la denuncia directamente con él, o en su defecto usted puede acudir a las oficinas del Palacio Municipal y también, bueno, hacerlo también a través de nosotros. Con mucho gusto le hemos hecho patente al regidor que no se trata de ninguna manera de ningún asunto personal. Él como servidor público pues debe estar expuesto y dispuesto a atender todas y cada una de las quejas y sugerencias ciudadanas, porque para eso es servidor público. Y efectivamente uno puede hacer con su muro lo que quiera, pero en este caso se trata de un funcionario público al cual hay que expresarle pues algunas peticiones. No hay otra forma de poder hacerlo. Alguna gente pues vive lejos o sencillamente no lo ha encontrado en su oficina por cuestiones de trabajo de él o porque anda también atendiendo la Secretaría General del Sindicato del SUTER o bien porque atiende la dirigencia del PRI municipal. Pero con tantas tareas, pues es imposible poder darse abasto para atender a la población, a los ciudadanos que dieron su voto al Partido Revolucionario Institucional en el pasado proceso electoral. Gracias a Víctor Andrade por haber atendido este llamado y ya nos ha confirmado que su muro ha quedado abierto para recibir las quejas y sugerencias de los ciudadanos, que por supuesto merecen todos nuestros respetos y nosotros igualmente nos ponemos a su disposición para seguir recibiendo sus quejas a través de inbox o a través de nuestros correos electrónicos que ustedes ya saben que de manera puntual se lo damos a conocer todos los días. Bien, más noticias. Fíjese usted que el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol habló en torno al tema de la seguridad y de los recursos del SUBSEMUM. Él asegura que se van a pedir más recursos y que, entre otras cosas, bueno, es necesario poder seguir atendiendo a la población de Villa Allende. También se va a presupuestar para que todas las demandas ciudadanas que existen en Villa Allende sean atendidas. Vamos con él. Y que sepan que aquí se queda, que se quede en la Villa de Allende y que va a quedarse en el inicio de la gente. Esta va a ser una plaza de nuestro gobierno. Muy con mucha importancia, después de un vecino que la vez jamás significa el fenómeno de la sociedad, sobre la salud y la educación, le vamos a dar especial énfasis a la cultura.
infraestructura educativa, en materia de salud, pues estamos ya viendo palpable el apoyo. Y además, muy importante, el reconocimiento, el agradecimiento por este hospital de arte especialidad para Coatzacoalcos. 1,000 millones de pesos de inversión, un terreno de 3.6 hectáreas allá en la zona central. La verdad que esto nos llena mucho de alegría y de fe, de saber que tenemos el reconocimiento de un gobierno central como también que tiene miedo del gobierno estatal como Daniel Brazo de Ochoa, y que tenemos una gestora que no se olvida de sus raíces, de la ciudad que la vio nacer y crecer, que tiene que vivir. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con esto. Los dos primeros meses de su gobierno, como vimos en pasado, presidente, ha habido ya... Mira, le dimos, nos tratamos mucho en recuperar los servicios públicos municipales, que ha sido alumbrado, la limpia, vamos en ese camino. No es nada más trabajarlo dos meses, hay que recuperarlo y de ahí seguirle para que los 4 años se mantenga funcionando perfectamente. Ahorita ya estamos en reuniones con los comités de obra para poder evaluar y analizar y presentar en el próximo mes, el programa de obras 2014, que además continuamos con la gestión para que podamos mezclar recursos municipales con estatales y federales y así potenciar más el presupuesto de la. Mira, yo estoy convencido de que el gobernador es un hombre y que además, como él mismo lo ha manifestado, tiene el corazón presente en Coatzacoalcos. Nos lo está demostrando en poco tiempo, hemos recibido muchos beneficios de parte del gobierno del estado. Y yo creo que, bueno, pues estoy seguro que estos movimientos serán para bien, serán para mejor trabajo y mejor eficiencia en el gobierno del estado y para bien del estado de Veracruz y, por supuesto, para que en la medida en que a Veracruz le vaya bien, nos vaya bien a Coatzacoalcos y tengamos un mejor Coatzacoalcos. Finalmente regresa a Villa Allende, sí. Luego a la gente le reclama mucho la falta de seguridad aquí. ¿Cuál ha sido el compromiso? Vamos a trabajar, muy pronto daremos ya medidas y anuncios en esta materia, en materia de reforzar un poquito la seguridad, no solo en Villa Allende, sino también en Coatzacoalcos. Y lo más importante, lo que nos dicen mucho, que en campaña se viene mucho y luego ya después ya no nos asoleamos junto con ellos. Hoy aquí estamos junto con ellos y vamos a seguir muy cerca de la vida de Allende. Es muy importante darle el reconocimiento porque es la congregación, la vía más grande de todo el estado, y es muy importante que el municipio la reconozca en ese sentido. ¿Qué tipo de acciones llevarán a cabo en la materia de seguridad? Ya vendremos pronto a anunciarlo, pero por lo pronto vamos a venir ya próximamente a realizar trabajos de mantenimiento, de rehabilitación, del fraccionamiento Ramón Grande, que es una parte fundamental de la vía de Allende. Vamos a estar muy pronto por acá y simultáneamente seguiremos con los trabajos de aquí en la vía de Allende. Oye, alcalde, nada más, la Secretaría de Hacienda no acaba de publicar la lista de los municipios más afectados en todo el país, y bueno, Coatzacoalcos. Las palabras del ingeniero Joaquín Caballero Rosellón en torno a pues algunas peticiones que hay para la comunidad de Villa Allende serán atendidas y se buscará beneficiar no solamente a Villa Allende sino a Labón Grande, otra de las comunidades que requiere que se atienda en el aspecto de seguridad. Mucho robo ha ocurrido en las últimas fechas y es el clamor de los vecinos, también la falta de alumbrado público en esa parte de Villa Allende. Y bien, nos comenta el señor Martínez, que está conectado con nosotros vía inbox, nos dice que, bueno, que el señor Víctor Andrade, quien es regidor, pues está precisamente para servir, no importa que sea a través de uno u otro Facebook, si no se le encuentra en sus oficinas, pues tiene que atender los llamados que se hacen. Nosotros respetamos mucho el trabajo de los regidores, son nuestros amigos, así los consideramos, pero también hay que ser y señalar de manera puntual cuando no se está atendiendo, cuando se trata de coartar a los ciudadanos, en este caso de que no le planteen nada a través de, pues sería una forma de comunicación, el Facebook, que cada vez son más las personas que tienen acceso a él y que además pues se podría decir que la atención o que la comunicación es de manera inmediata, esto ocurre en un segundo, bien se debe de atender de manera puntual porque para eso son servidores públicos y que desafortunadamente, dice el señor Martínez, como tiene varios puestos,
pues con un amo está quedando mal. En este caso, pues parece ser que es el área que le corresponde, que es el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, y nos informaban, dice el señor Martínez, que ha ido para denunciar que no hay servicio de alumbrado público en la colonia Fraccionamiento Puerto Esmeralda, y que fue durante una semana y solamente, bueno, pues en las veces que fue, en las cuatro veces que fue, nunca lo encontró, nos dice el señor Martínez. Eran diferentes horarios, no he tenido suerte de poder encontrarlo, y entonces yo le digo al señor Martínez, tenga usted a bien, a través del Facebook, pues plantearle sus necesidades, decirle cuáles son las calles en las cuales pues tienen la problemática de la falta de luz allá en Puerto Esmeralda, y pues parece ser que el regidor de esa manera está mostrando disposición, porque pues efectivamente tiene mucho trabajo y hay que atender también algunos recorridos con el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol. Bien, pasando otro orden de información, le habíamos comentado hace algunos días, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, de que allá en el Congreso de la Unión, la diputada federal que nos representa en el distrito, allá en la máxima tribuna del país, no había hecho los trámites correspondientes y por tanto no era posible acceder a los recursos del subsemún. Bueno, no faltaron los defensores a favor de la señora diputada Patricia Guadalupe Peña Recio, y entre ellos, bueno, sale a hablar la síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Alejandra Teurel Cotero, y dice que estos recursos sí fueron tramitados y que lo tramitó el secretario de Gobierno Municipal, Oliver Damas de los Santos. Vamos con ella. Sí, el reporte lo hizo, lo tiene que hacer el enlace, que es Oliver, y lo hizo a través del área jurídica con Carlos de la Rosa. Entonces ya incluso llegó el documento de las cosas que ellos pueden pedir, que es una carpeta con las opciones que hay para pedir el nuevo recurso. Entonces, el recurso no se perdió. El recurso anterior se aplicó, se entregaron las patrullas, precisamente hace como, ¿qué fue? Media, ¿cierto? Sí. Entonces, esas son las patrullas, ya se cerró el recurso, se sacó a la carpeta de cierre del año pasado y empieza a hacerse el nuevo trámite. Ya fueron a México y todo eso, y el trámite va caminando. Ok, pero la gestión directamente fue de aquí, porque... Fue de aquí. De aquí se hace directamente y la tiene que hacer el enlace. No yo como súbdita que llevo la... ¿O la diputada federal tampoco? No, la hace el enlace. Y el enlace aquí es Oliver Ramos. Y Oliver lo hizo junto con el área jurídica, pero nosotros obviamente viendo que se cumplieran los tiempos y todo eso, y ya mandaron la carpeta donde dicen, a ver, las opciones para este año están con estas, para que la gente al mando único, de acuerdo a sus necesidades, vea qué es lo que más les conviene. ¿Para qué se va a destinar? Para que se va a destinar, lo definen ellos, ya que ellos son los que, pues, de acuerdo a sus necesidades, lo que más les puede servir en este momento. Gracias. Pues ahí está también la opinión de la síndico Alejandra Teurel Cotero respecto a si se hicieron los trámites correspondientes o no por parte de la diputada federal. Pues ha quedado claro que no lo hizo, que le correspondió, dice la síndico, al licenciado Oliver Damas de los Santos. Y bueno, no es el papel del licenciado Oliver, porque él es secretario de gobierno, es el papel de ella como legisladora de poder tramitar, de poder, digámoslo así, bajar recursos al ayuntamiento, al distrito que representa. Y bueno, ella por ahí comentó en otros espacios informativos que había bajado recursos, pero eran para los municipios de Nanchital y Huatlán, Nanchital y Agua Dulce, y no para Coatzacoalcos. Bueno, vamos a ver qué clase de beneficios se trató, de qué clase de gestiones fueron las que hicieron, porque nosotros tenemos conocimiento en la bitácora del Congreso de la Unión que no ha habido tal trámite. Pero con todo respeto también, si podemos localizar a la diputada federal Patricia Guadalupe Peña Recio, también vamos a buscar la opinión. No nada más nos vamos a quedar con una sola opinión o con una sola denuncia, sino hemos dado puntual seguimiento a las instancias, a las fuentes informativas que sean necesarias para poder dejar en claro el trabajo o las tareas que deben realizar nuestros representantes populares en nuestro distrito o en nuestro municipio de Coatzacoalcos. Y pasando a más información, pues ya que hablamos de vigilar puntualmente, fíjese usted que la titular de la Casa Amor,
Coatzacoalcos, que se encarga de atender a los niños con cáncer, de gestionar, de buscar la ayuda necesaria, se ha entrevistado esta semana con el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemidit, y le ha pedido de manera puntual que se apoye con medicinas a 58 niños con cáncer. No hay medicinas para que ellos sigan su tratamiento, y fíjese usted que el dejar un tratamiento a medias en un niño con cáncer puede ser vital entre la vida o la muerte. Y a ese respecto platicamos con la doctora Gloria Santos Navarro, que nos da a conocer pues esta interesante nota. Vamos con ella. Que a partir de ayer los medicamentos ya iban a estar en Coatzacoalcos, yo voy a creer en eso, sin embargo vamos a estar muy pendientes que así sea, porque más de 58 niños, para ser exactos, 60 niños, están en una situación de vulnerabilidad. Nosotros preocupados hicimos llegar la carta a la señora Karime, igual al secretario de Salud, porque la situación es muy difícil. Un niño con cáncer no debe de truncar su tratamiento. Y no estamos hablando de una semana, estamos hablando de un mes que los niños permanecieron con medicamentos cambiados. Algunos de ellos muchas veces los regresaron a sus comunidades, están pagando de su bolsa y no llega el medicamento. Vi a un oncólogo desgastado, a una directora del hospital muy preocupada y sin poder hacer más porque el medicamento no estaba. Entonces, pues bueno, yo creo en la palabra del secretario de Salud y creo también que la doctora Karime va a actuar siendo nuestra máximo líder de Coatzacoalcos como mujer, con ese corazón de entrega. Yo creo que va a estar muy pendiente de ahora en adelante de que estos medicamentos estén llegando. Sin embargo, nosotros también vamos a estar pendientes de que así sea. Les voy a estar enterando a los medios de comunicación el día lunes si el medicamento está llegando de manera continua, si llegó un medicamento oncológico importante para su tratamiento. ¿Ves? Ahí está, no se hizo definitivamente la petición, no se hizo la solicitud de medicamentos de manera puntual durante el año pasado. El hecho de no poder saber cuánto es y cuáles son los medicamentos que utilizan los niños con cáncer durante un año o durante un mes, de acuerdo a cómo ellos lo canalicen o lo vean o lo soliciten, bueno, esto se trata de una verdadera irresponsabilidad de parte del sector salud, que diga que se les acabó el lote de medicamentos, cuando lo más oportuno, lo más inteligente hubiera sido que previeran esa situación. Pero como estamos con funcionarios que no prevén y que no miran más allá de sus narices, bueno, se agotó el medicamento. ¿Qué decíamos ese rato? Que estamos ante una disyuntiva entre la vida o la muerte del paciente. No se trata de ser exagerado ni alarmista, pero un niño en una situación con cáncer, con un cáncer avanzado o en una etapa crítica, bueno, ellos, para ellos es importante no solamente la alimentación, no solamente el tener buenas condiciones de higiene o a su alrededor, sino también es importante, prioritario, que el medicamento no se deje de consumir, no dejen de tomarlo, porque de lo contrario, todo lo que se haya avanzado en cuanto a buena alimentación, a buenos cuidados de su familia, pues se verá truncado precisamente por no tomar los medicamentos. Y eso lo entienden y lo sabemos quienes conocemos de un poquito de medicina, y bueno, ojalá y también las autoridades de salud en ese sentido pues tomen conciencia. Vamos a estar vigilando, ya nos ha dicho la doctora Gloria Santos Navarro, que nos va a informar de manera puntual al respecto si realmente se cumple o no con la entrega de medicamentos que se contempló a través de Juan Antonio Nemidit, se haría la próxima semana, lo vamos a decir aquí. Pero si no se ha cumplido, también lo vamos a señalar, lo mismo que a través de las redes sociales, porque no se vale, no se vale que existan esta clase de servidores públicos que les interesa todo, menos atender los llamados, los requerimientos o las peticiones, en este caso, que ponen en riesgo la salud de las personas y en especial de estos niños con cáncer. Lo vamos a señalar, lo vamos a decir de manera puntual, aunque a algunos les moleste, no les gusta, se molestan,
pero nosotros lo sentimos. Estamos aquí para servirles y para darle voz a quien no la tiene. Vamos a ir a una pausa, será la última que hagamos en esta recta final de este espacio informativo, y enseguida regresamos. Vamos a hablar sobre el incremento, probable incremento, a la tarifa de transporte de taxi a partir del próximo mes. Una pausa, volvemos. Llanta, cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o 1 año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026, y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos.
Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Antonio Colón, Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias y un saludo especial a nuestro compañero Gabriel Gutiérrez que se encuentra en un hotel del Malecón Costero precisamente dando cobertura a actividades del Partido de la Revolución Democrática. De esto también lo tendremos informados dentro de algunos momentos a través de nuestro Facebook y por supuesto también a través de nuestras páginas de internet www.imagenypolitica.com con la gente del Partido de la Revolución Democrática. Y continuando con más información, bueno, le comento que será el próximo mes de marzo cuando pueda aplicarse la tarifa del servicio de taxi. Así lo asegura Rosalino Carrera, quien es representante de concesionarios de transporte de taxis en Coatzacoalcos. Vamos con él. Negación y es una necesidad. Tenemos 12 años, vamos a cumplir que no tenemos tarifa. Y entonces no está nada definido con relación a las tarifas. Solamente esas pláticas. Hay un problema en cuanto a los pesos, porque hay quienes quieren el aumento de un 100% que no creo que sea debido, porque de pronto hay una crisis económica. Esto va a golpear mucho también a la ciudadanía. También tenemos que ir cuidando esta situación. Pero estamos nada más cuidando ese detalle, nada más en cuanto al aumento, qué tanto proporcionalmente va a subir. ¿Pero cuándo podría ser? El próximo mes, se maneja que el próximo mes. Es muy probable que el señor gobernador, que está muy atento a esto, nos autorice ya esto. Gracias. Pues ahí están las declaraciones de Rosalino García Carrera respecto a este incremento. Es probable que se dé, pero aún no es oficial. Será la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado quien determine cuánto podría ser este incremento. Se ha dicho que podría ser hasta 17 pesos con 50 centavos la tarifa mínima. A quien la quieren cerrar a 18 pesos como tarifa para evitar que se dé moneda fraccionaria y que se tengan problemas y que definitivamente después se cobre los 18 pesos, pero será ya una decisión que la Dirección General tendrá que hacer. No obstante, hay que decirle a la gente de tránsito del estado que en Coatzacoalcos los taxistas están cobrando ya fuera de su tarifa establecida. No están cobrando los 13 pesos, algunos están cobrando la tarifa de 15 pesos o 17 pesos ya, y bueno, esto es motivo de alguna sanción, pero ya sabe, Tránsito del Estado sigue sin hacer nada por aplicar el reglamento de tránsito a los concesionarios, choferes, taxistas de Coatzacoalcos. Y les recuerdo que el domingo estará cerrado el puente Coatzacoalcos 1 de 8 de la mañana a 9 de la noche, de acuerdo a esta información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. También quisiera agradecer la denuncia que hace la señora Santa Carrera de Villa Allende. Nos dice que pues ha peregrinado para que sea atendida respecto a algunas solicitudes de atención a un jardín de niños de esa comunidad. Bueno, dice que la han llevado de aquí para allá, que en su tiempo cuando fue en Oriel Prod, el agente municipal estuvo dando muchas vueltas, no fue atendida como quería, y que nos pide que vayamos a hacer a Villa Allende un reportaje en el jardín de niños donde se requiere de mucha ayuda, pero lamentablemente hay que tocar muchas puertas. Y dice también que muchos de los casos no se encuentra a los funcionarios en sus oficinas porque andan simplemente de viaje haciendo también pues otras cuestiones menos la atención
que deben darles a los ciudadanos, dice la señora Santa Carrera. Gracias, señora. Atendemos mucho de manera puntual su petición. También vamos a atender su denuncia y le daremos puntual seguimiento también a esta queja que usted nos ha dado con mucho gusto. Y bien, les recuerdo que mañana sábado estamos con ustedes a las 7 de la mañana con las noticias del día, posteriormente platicando con Dios con el predicador Miguel Ángel Trujillo y de 10 a 11 Camino a Acción con Abigail Ruiz. Esta será nuestra programación y el próximo domingo estaremos también a las 3 de la tarde el mensaje de nuestros amigos de Grupo Central Puerto México 24 horas de Alcohólicos Anónimos, a las 3:30 una servidora con noticias, por supuesto le recuerdo a la ciudadanía en general, a los periodistas, que habrá una marcha en conmemoración precisamente a la agresión que se ha dado y muerte del compañero periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Es un evento nacional que se inicia en el Ángel de la Independencia, que tendrá ya confirmado la participación de 7 estados del país, donde los comunicadores habrán de protestar por la falta de respeto a la libertad de expresión. Esto será nacional, por supuesto, Coatzacoalcos, precisamente donde se llevó a cabo este hecho lamentable en la comunidad de Villa Allende. Habrá de darse de manera puntual esta información, la participación de compañeros periodistas de la zona sur, Coatzacoalcos, Minatitlán, Anchitlán, Agua Dulce, los que están invitados para participar, recuerde usted, en la próxima concentración el domingo a las 12 del día. Y bien, Imagen y Política tendrá una transmisión en vivo durante el domingo, precisamente en esta marcha en la que habremos de participar. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Yo los espero mañana en punto de las 7 de la mañana con información. Por supuesto, cualquier otra situación que ocurra a través de nuestras páginas de Facebook. Muy buenas noches. Cuídense mucho porque ya ve que la autoridad no va a hacer nada. Por nosotros lo espero en unos momentos en diálogos. Hoy me acompañará el licenciado César Soto Santiago. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy.